La fiesta del Festival Nacional de las Artes entra en la recta final. Los rostros de la gente emocionada por cada acto que ve son un claro ejemplo que el show logró el gran objetivo. Ella es Maruxenia Rodríguez, es parte del Circo Fantástico y vive al máximo cada momento dentro de este grupo de jóvenes que se unieron para montar un espectáculo de primera. Bueno, en realidad nosotras tenemos un grupo increíble. Empezando por Don Roland, él es una persona supercarga, Darío, Caro, todos son increíbles, son unos excelentes compañeros. No sé, es muy bonito. De verdad que es demasiado lindo estar ahí porque uno aprende muchas cosas y comparte mucho y hace amigos también. Los inicios siempre son difíciles y ella los recuerda muy bien. Bueno, al principio veía muy carga todo esto de las personas que hacían eso, pero no era como tan buena, o sea, sí traía un poco, pero no lo había explotado. Ya después ellos hacían el Brinca Brunca y esos festivales y los vi un día en la terminal y así fue. Los sueños están para cumplirse y ella tiene una meta muy clara y un destino al cual quiere dirigirse. Al Circo Soleil. ¿Ese es su sueño? No un sueño, pero sí una meta. Es una meta. Hasta donde Dios me lo permita. A la hora de la función todo es espectacular. Pero para llegar a esto hay que hacer un fuerte trabajo. A veces en las escenas hay que hacer coordinaciones, más que todas las coreografías o bailes así, a veces cuesta mucho coordinarlas. Y bueno, ahora con respecto a lo de hoy sí fue diferente, porque son como estructuras grandes, acrobacias, y son variedades de muchas cosas. Entonces no es tan difícil, pero sí muy difícil, hay que entrenar mucho para lograr todas esas cosas. Más o menos para una fusión como la de hoy nos preparamos como unos 2 meses antes, ensayamos como 3 veces por semana, los sábados siempre fijo, también un poco por lo de la escuela, colegios, todo, que hay que acomodarse, pero más o menos mínimo 3 veces por semana. Si se puede más y ya cuando va a llegar el festival o las presentaciones hay que ensayar hasta 4 o 5 veces y si se puede toda la semana. Y los golpes en la ruta a la perfección no pueden faltar. Ya, y de mi parte yo he caído de cuello, que ya, y algunas veces he quedado hasta así con dolores, o hay mucha gente que se ha quebrado las manos. Yo hasta el día de hoy no me he quebrado, gracias a Dios, pero sí, siempre hay muchos golpes en la cabeza, en las manos, en los pies, los tobillos siempre se molestan demasiado en acrobacia. Una de las atracciones fueron los títeres en miniatura y la combinación teatro con danza. Sí, parte de lo que queríamos generar era justamente eso, ¿no? Generar el interés y la necesidad a nivel cultural y a nivel artístico en la zona. Estas son pequeñas semillas que vamos colocando, pero que a mediano y largo plazo seguramente van a fructificar y estaremos acá para ver en un futuro seguramente. Pero en medio del espectáculo, la gente pide más cultura para este cantón del sur. Aquí no hay ningún lugar donde usted pueda llevar a un niño que le enseñen guitarra o que le enseñen lo poquito que se hace en las escuelas, que uno es lo que aprovecha más, ¿verdad? Pero sí hace demasiada falta un centro cultural aquí. Para el final siempre queda lo mejor y la clausura promete ser de primera categoría. Entonces vamos a tener la oportunidad de ver un espectáculo artístico desde el agua. En el agua, donde se va a posibilitar ver algo muy nuevo que nunca fue visto en esta zona y que seguramente va a valer la pena. No quiero dañar la sorpresa, pero seguramente que vale la pena. Todos en Golfito quedaron encantados con este festival 2016. Muy bonito, ha estado muy bonito, muy divertido y ve cosas uno que nunca había visto. ¿Hace falta más bien este tipo de eventos aquí en la zona sur? Sí, demasiado, para que se vea gente aquí en Golfito porque está fatal. Muchos valores, los cuentacuentos, las actividades que se han hecho son muy bonitas. Ha llenado la familia, han venido la gente. Bueno, yo he visto mucha gente con sus hijos y todo, ha sido muy bonito, algo, bueno, espectacular, me ha gustado demasiado.
Sí, de Pérez de León para acá, prácticamente, que sí hace falta bastante. Todo lo que se está dando aquí está muy bonito, aquí en Ciudad Neyli también. La fiesta sigue hasta el domingo. El arte tomó el sur y dejó los mejores recuerdos. La gente espera que sea la primera, pero no la última vez.